Facundo Silva, bonito, 19 Tomás Blanco, la 20 es para Manuel Moreno. Presentado Quilmes, en un ratito recorremos la información del Deportivo Morón, en un ratito recorremos lo más importante del equipo del oeste que llega al Estadio Centenario, ahí, expectante, con pretensiones, siendo un rival difícil, el que se presenta hoy. En la cancha de Quilmes. Será nuestro comentarista. Tendrá la necesidad de ser preciso y de encontrarle la vuelta a este Quilmes lleno. Quilmes, el super 8 volante. El Quilmes lleno de volantes. Va a tener que traer la explicación del comentarista del fútbol por FM Sur. Señores, bienvenido, mi querido. ¿Cómo va, gente? Un gran abrazo a todos los amigos de Puro, todos los que se preparan para venir a la cancha. Las felicitaciones a todos ustedes, por supuesto. Algunos lo hemos hecho de forma personal, el resto, las felicitaciones, el favor, que van a ser responsables de discutir a nuestro club durante los próximos años y también para la institución, por supuesto, porque es algo que contribuye a la democracia y para el pueblo. Porque este club necesita más que nunca de los que se nos queda solo lo que ocurrió ayer, que fue un efecto tanta cantidad, tanta calidad a la hora de votar, sino también nada más que el campo con uno de esos tantos equipos que hay en el medio y que en el duelo mano a mano debe ganarlo para poder seguir ilusionado y seguir con chance. No sirve la cosa y para eso me parece que el proceso entiende que lo que mejor se puede hacer es equilibrar el duelo también de López García en esa función que decía Martín Curte, que está ahora más cerca del volante central y que por eso tendremos una linda prueba para analizar qué puede hacer el equipo de Chile y qué puede hacer Morón para cerrar sus acciones, lo que también es cierto, ha sumado el equipo de la hora de cada partido y eso se hace en el equipo de titular desde el comienzo hasta el final. Me parece que también es una tarea muy interesante y muy interesante de como dice aquí para la gente y esta situación. Ya los estamos invitando, ya les estamos diciendo, si abre el 4254-5060, un número telefónico popular que tiene la ciudad, si abre el 115-801-7426, ya el WhatsApp más popular de la ciudad, y allí nos dice, ¿quién convierte el primer gol ya de cero? ¿Qué ganas de participar en el concurso? ¿Qué ganas de participar en el concurso? Lo convertirá Gleyes, lo convertirá Luis Díaz, Moreira, Evangelista o el que haga. Lo convertirá López García, que dijo que toma, será marcado, será Federico González o será Mapista. Nombre, último cero del documento, te podés ganar la orden de compra de los amigos de Máximo Cuento. Los mejores productos, los mejores precios en perfumería y en artículos de limpieza están en los amigos de Maxi Descuento. Está la casa para Nico, para Esteban, para toda la barra de Maxi Descuento. Ayer estuvimos con el Capo de Tucci también, Fernando Garnizo, un abrazo grande. Y te podés ganar el obsequio de los amigos de Capo de Monte Quilme, detrás del arco de Guido, frente a la sede social. Ayer vendieron pizza como loco, ser rica la pizza de Capo de Monte. Un abrazo grande para el Monte y para toda la barra de muchachos que están gentil y tan amable y todo. Cuando vas ahí a comprar, te podés ganar. Prendas o la prenda de los amigos de Mistral, que tiene su feria en Primera Junta 525. Allí está Nacho. Si te tirás el lance y les recordás que sos hincha de Quilmes, siempre te hacen un descuento.
gran abrazo para toda la barra de Mistral. Te podés ganar las exquisiteces del Sushi Club. ¿Dónde queda el Sushi Club? En la esquina del Sushi, la esquina de Nicolás Videla y Alvear. Un gran abrazo para Federico Palermo. El mejor sushi de la región está en Quilmes y está en el Sushi Club. Y como si esto fuera poco, también el obsequio de los amigos de la Ubería, que ayer brindaron como loco. Ayer los de la Ubería brindaron como loco. Todavía están brindando, me parece. Se quedaron sin stock. Pero claro, ayer fundieron Volcano. Un abrazo grande a Lucas y a toda la barra de la Ubería. Vos querés regalar y querés quedar bien, regalá obsequios de los amigos de la Ubería. Todos ellos, si me dicen, todos los premios. Todos esos premios, si me dicen quién convierte el primer gol cervecero. En el 4254-5060, en el 115-801-7426. Todo en marcha, todo presentado. Luciano Javier, 381, Axel Batista. Muy bien, después de 15 partidos que ya jugó Axel. Anotá. ¿Se vendrá el primero? Anotá. Buena ficha. Anotá. Señores, si querés te digo el segundo también. Señores, estoy muy bien. ¿Cómo le cambió? Estoy muy bien. Ojo con Boneto, ¿eh? Ojo cuando entre Boneto. Señores, esta es la gran previa del fútbol por la radio. No me olvidaba, en la central informativa. El rey de la mesa, el dueño del patio a esta hora, el patrón de la vereda en Irigoyen 122, es Gonzalo Vázquez, en la central informativa de mi amigo de Teacher. Bienvenido, maestro, qué alegría escucharlo. El gusto de saludarlos, Turco, Dani, compañeros, audiencia, de la 88.9, 14 grados 8 décimos, la temperatura en Quilmes y alrededor es 61.61, el porcentaje de humedad, algo fresquita la tarde acá en el sur del conurbano. La fecha 31 de la Primera Nacional arrancó el viernes, Instituto empató, Belgrano ganó y no es noticia, San Martín ganó y goleó, Quilmes frente al Deportivo Morón va a partir de las 20:35, televisado por DirecTV, así que si tenés televisión satelital lo vas a poder ver tranquilamente. También se completó la fecha 16 de la Liga Profesional, la Primera B, la Primera C y la Primera D también, lo que hace a los torneos clausura de cada una de las categorías. En el mundo de los fierros y las gomas ha ganado Max Verstappen en la Fórmula 1 después de haber sido penalizado, largando en la 14ª posición. Esto tampoco es noticia. En el voleibol, en el Mundial de Voley, Argentina cayó por segunda vez en esta oportunidad frente a Holanda en horas de la mañana por 15-9 en el quinto set. Todo esto y mucho más desarrollado en la síntesis final de la jornada, por donde sino por los micrófonos de la 88.9. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. ¿Qué estás esperando para hacer realidad tu sueño de viajar? Equitour te ofrece el servicio de reserva y emisión automática de tickets aéreos para viajar a cualquier lugar del país o del mundo. Equitour también te reserva el hotel, auto, crucero y todo lo que necesites para que vos puedas disfrutar de una estadía placentera a la altura de nuestros viajantes. Equitour, la empresa quilmeña de turismo por excelencia. Encontranos en nuestra web oficial www.equitour.tour.ar y en Facebook como Equitour. Visitanos en nuestra oficina en Alsina 182, Quilmes, o comunicate al 4-257-1095 y 4-253-8093. Equitour, la empresa quilmeña de turismo por excelencia. Atención Quilmes, Avellaneda, Solano, Verazategui y Varela. Llega a tu domicilio Agua Siete Mares. Agua mineralizada, soda, agua baja en sodio. Agua Siete Mares. Vení tu dispenser con bidones de 12 y 20 litros. Agua Siete Mares. Pedidos al 11-33-25-0282. Instagram, Agua Siete Mares. También pedidos en la página inteligente aguasietemares.com.ar. Siete Mares, el sabor y el sonido del agua.
todo en un solo lugar. Maxi Descuento, el más grande del sur. Maxi Descuento te ofrece perfumería, cosmética, limpieza, artículos de bebé, alimentos y todo al mejor precio. Somos el más grande, somos Maxi Descuento en Quilmes, Berazategui, Solano, Humilde y Varela. Maxi Descuento siempre. Antes de recorrer la semana con Gonza, la semana de Quilmes, andan Novoa y Maxi Ludueña con Chiche Nuevo acá en la cabina. ¿Qué coños es esto? Para el que por ahí no nos puede sintonizar por aire, está la opción también por YouTube. Están con el YouTube, ¿cómo es el canal? El canal de Archivo QAC. Archivo QAC. El canal de historia, también podemos sumar la previa de... Con imágenes del centenario y con el sonido de FM Sur. El que va llegando se ve, aquí los plateístas se van a ver. Ah, mirá. Pero nos van escuchando nosotros. Que mirá, lo más qué bueno, mirá qué bueno. Bueno, esto es en el canal de YouTube de Archivo QAC. Donde entre otras perlas hay, por ejemplo, que se cumplieron, uy, te va a servir la cuenta, 18 años del primer gol de Miguel Caneo. ¿Hoy? En Mar del Plata. Bueno, Miguel anda por otras... Sí, creo que no está en Mar del Plata. Unas aguas un poco más cristalinas. Me parece que no está exactamente. Vi una foto hoy, me parece que anda por México. Hoy se cumplió... Eduardo, anda con problemas para viajar, Miguel. Hoy se cumplió del Tanito Di Gregorio, su único gol con la camiseta de Quilmes. En la cancha de Fénix. Pilar. El Atlético Pilar. Exactamente. El gol de tiro libre, el arquero de... Merlo, ¿quién era? Armani. Era Armani. Exactamente. Felicitado. Bien, muy bien, bien. Estoy, tengo un día, estoy muy bien, es un lunes hermoso, precioso, diría el dicho. Señores, esta es la gran previa del fútbol por la radio, del fútbol por FM Sur desde el 88-9 del Lial. Ya le contó el Chiche Nuevo, Novoa, que lo tiene acá en la cabina, no sabe, tiene cable, computadora, qué sé yo, tiene un lío, a ver lo que hay acá en la cabina, de torre. Muy bueno. Bueno, ¿cómo está la semana de Quilmes, compañero? Muy bien. ¿Cómo anda el Super 8 volante? Bien. Llegó Morón. Te cuento, ya bien tempranito llegó el Deportivo Morón, que se mete en el vestuario y nos metemos nosotros en la Semana de Quilmes. Semana de Quilmes que tuvo distintas particularidades. Vamos a hablar de fútbol, ¿no? De política ya hablamos bastante, ya está el resultado. Y la Semana de Quilmes... Igual un ratito Román tiene ahí, tiene data, tiene el día después, tiene Román. Se viene el show de Román en un ratito. Está en boxes todavía. Pero, hablando pura y exclusivamente de lo futbolístico, Quilmes finalmente decidió, Walter Gastón Coyete, que el reemplazante de Vitela, que era ese futbolista que sabíamos que no iba a poder estar, porque sumó la quinta tarjeta amarilla, iba a ser el que haga. A partir de esto, ver si se iba a realizar un cambio. Recién, el fin de semana, Quilmes hizo trabajos tácticos, porque la realidad es que hasta el fin de semana no había hecho casi nada, había entrenado, pero muy livianito. Y a partir de esto empezamos a ver que Santiago López García se volvía a meter en el equipo. Digo, se volvía porque salió por sanción, por cantidad de tarjetas. Bueno, Santiago López García se metía en el equipo y que había un cambio también táctico, porque el de López García es táctico básicamente, y el de Ruiz Díaz. Ruiz Díaz se mete en el equipo en lugar de Rafa Barrios, que va a ir al banco de los suplentes, jugando ahí, en esa misma posición, en la de marcador de punta derecho. Bueno, a partir de esto, todo confirmado por el lado cervecero, sin muchas cuestiones como para repasar. En el parte médico lo que hay que decir que vuelve Federico Tevez y que va a estar en el banco de los suplentes, y que seguramente para el próximo partido el técnico podrá contar con Matías Cortabé, pero todo esto a confirmar. Momento de escuchar protagonistas. En este caso vamos a escuchar a Fede González, al 9, que tiene el conjunto cervecero, que tal vez sufre esto un poco de la soledad, más allá que era claro en la semana de que, si bien lo sufre, ya lo había hecho mucho tiempo en Tigre y había convertido muchos goles. Así que a partir de esto, la tranquilidad de Fede González, esperando lógicamente por eso, de lo que vive el 9, el gol. Y esto nos decía Federico González. Creo que todavía estamos con muchas chances, porque ahora nos enfrentamos con rivales que están ahí arriba nuestro y bueno, ya ganándole los pasaríamos, así que bueno, todavía quedan 7 fechas y van a ser fundamentales estos partidos que tenemos ahora, esta seguidilla con el partido Copa Argentina, para poder
ver si estamos para entrar en el reducido, que es lo que todos queremos. No, no, estoy tranquilo porque yo sé que va a llegar y bueno, a lo largo de mi carrera me ha tocado vivir esta situación, así que ya estoy acostumbrado y por lo cual estoy tranquilo también, siempre más de local. Y bueno, como te decía recién, ante un rival que está unos puntos arriba nuestro, y con lo cual ganándole lo pasaríamos. Y bueno, es un partido clave, va a ser un partido bisagra para el resto del torneo y sobre todo para llegar bien al partido con Madrid allá. También la Copa es importantísima para nosotros, sabiendo que después nos da un partido contra un grande de la Argentina, y bueno, son todas situaciones que tenemos en el corto plazo, pero en la cual tenemos que estar bien preparados. Y bueno, ojalá que el lunes arranquemos positivamente esta seguidilla que nos queda y bueno, lograr el objetivo final, que es entrar al reducido para volver a Quilmes, donde se merece. Sí hemos cometido errores que nos han costado partidos, pero también veo el avance del equipo en este último partido en cuanto a la solidez defensiva, donde si no es por errores nuestros estamos bien y bueno, es clave también en esta parte final eso, no cometer errores, porque son partidos donde los errores se pagan caro y ya lo hemos vivido y seguramente que siendo sólidos y siendo efectivos también en los últimos metros vamos a lograr el objetivo. La palabra de Federico González. Aprende a proteger, mucho mejor. Aprende salud, calidad de atención. Aprende a proteger, siempre va con vos. Aprende salud, calidad de atención. Yo te quiero, estoy con vos, yo te protejo. Aprende. Ahora también con su nueva línea de planes, APRES Global, para que vos y los tuyos sigan creciendo con la mejor cobertura médica en toda el área metropolitana. Consultá al 0800-666-3640. Conocé los beneficios en www.apresglobal.com.ar. Capo di Monte, pizzas y empanadas. Belisario 1834, Quilmes Oeste. Delivery sin cargo al 4257-2964 y al 1530-60-2062. Y ahora, Capo di Monte Quilmes. Guido y Paz frente al viejo estadio y la sede. Pedidos al 1130-66-6920. Droguería Itatí Sociedad Anónima. Avenida Independencia 4777 en Corrientes, Capital. Teléfono 379-447-4412 y 4413. www.drogueriaitatí.com.ar. Droguería Itatí, con espíritu de crecimiento constante, atendiendo las urgencias del NEA en tratamientos especiales y de alta complejidad. Siempre al servicio de la salud, cumpliendo todas las normas de calidad en cadena de frío, trazabilidad y procedencia de nuestros productos. Droguería Itatí. Somos familia. Ya está con nosotros con toda la información del Deportivo Morón. No vino de Morón. Qué justo, ¿no? Le calza perfecto. No, viene de una jornada laboral. Ah, está perdonado por lo de ayer. Interesante. Ayer la dejó de gol. Señores, llega la información de Morón, llega la política, llega todo el rufianaje, llega todo eso con Román Sled. Bienvenido, Román querido, ¿cómo te va? Turco, compañeros oyentes, muy pero muy buenas tardes, noche. Vos sabés que me mataste el ingreso, iba a hacer ese chiste. Vine de Morón. Claro. Vamos a hablar de Morón. A mí los chistes de Fernando Bravo me salen todos, estos son bien bravescos. Son de Bravito, de Bravo Continental, con Mariana Aquino, que está en la mesa con él. Qué
placer escuchar a Mariana en Radio Continental con el más grande, con Fernando Brapp. Ah, venía custodiando el micro. Exactamente, estaba el micro de Morón, el camión de infantería de la policía y atrás estaba yo. La hormiga atómica con la moto. No, cambiamos por las dudas, porque tuvimos problemitas la última vez para el ingreso. ¿En francés? ¿En Pucois? Y bueno, sí. ¿En Franchute? Sí, porque la última vez fue un problemita. ¿Cuál trajiste, el blanco o el gris? No. Este está sucio, está poquito más sucio, así que es el blanco. ¿Sabés que me tiró la data del chiste? Ludueña, ¿eh? Así todo bonito como lo ve, me dice, ¿en cuál vino? ¿En el francés gris o en el blanco? No, está bien, para eso es rapidísimo. Atendiste. Con una duda. Morón, claro. Vamos a hablar de 11, después completamos si querés la salida, pero Morón tiene una duda en la mitad de la cancha, ya está en el Estadio Centenario. La duda es, los dos de apellido difícil, Bike o Schoenfeld, ¿sí? Jugaría Bike en este sentido, con este 4-4-2 que sería con Juan Martín Rojas, Damián Adil, Lucas Abasia, Cristian Paz y Lucas Angelini, Gonzalo Salega, Santiago Úbeda, Gastón González y Javier Bay con la duda citada. Los delanteros Mateo Levato y Leonardo Ramos completan la lista de citados de Alejandro Migliardi, Bruno Galván, Leonel Bontempo, conocido de la casa que recién estaba saludando aquí con todos, Mariano Bracamonte, Matías Córdoba, Santiago Coronel, Pablo Ferreira, Cristian Lillo, Alan Schoenfeld, citado cuanto a la duda de la titularidad, y Tobías Zárate, Turco. Muy bien, a propósito, voy a abrir el juego. Como la gente, también acá. ¿Quién convierte el primer gol cervecero? ¿Daniel? ¿Gonzalo? ¿Cuánto? ¿En los últimos tres? 0-33. Diga 33. ¿Quién convierte el primer gol de quién? Y bueno, ya que me hiciste decir 33, voy a decir Erquiaga. Erquiaga, vos que este se quiere ganar todos los premios. Qué tipo afanado por los premios que sos, ¿eh? Qué bárbaro. Luis Gonzalo Figueroa, 4-4-4. ¿Quién convierte el primer gol cervecero? Axel Batista. Ah, me seguís hasta en esto también. Era vos que copió. Qué cuentero, Me seguís en esto también. Qué bárbaro. Es que viene estando cerca, está siempre en zona, así que... Y además es una cuestión de deseo, inclusive, ¿no? Me parece que estaría muy bueno que Axel Batista haga un gol para su carrera, para la confianza, para un montón de cosas. De Morón. Román, ¿quién convierte el primer gol de Quilmes para vos? Iván Colman, de penal. Opa, otro que va, van por todos los premios. ¿Por qué aparte de penal tiene que decir? Y bueno, pero está, a ver. Por ahí un premio me dando vuelta, no, lo agarro. Tengan cuidado, vino Comesaña hoy, muchachos. Manden pidiendo cosas raras. Que participe Alan también, que tal vez se gana el sushi, la orden de maxi descuento, algo. A ver, que se gana más, claro. No, pero Alan no está igual que nosotros, es ficticia la participación. Participa. A ver, Alan, si se arrima ahí al teacher. Y le pedimos al teacher también. Y el teacher me va a decir. ¿González Ezequiel, 797? Y Atreuchi me dice el teacher porque es el año del pedo. ¿Quién, teacher? Miguel Cotón. Digo, Fede González. Miguel Ángel Cotón. No lo vi en el museo al teacher. Tendría que haber venido. No, tiene que venir al museo el teacher, ¿eh? ¿Vos sí? ¿Vos viste presente? Estuve. Gonzalo tiene que venir con las casacas. No lo dejan salir. Estuve en el museo. ¿A quién no? Al teacher lo viste con lo ropa. En exposición. Lo dejan con la ropa de los ingleses. Al teacher ahí de exposición. Yo no tenía camiseta, tenía camisa. Faría, ¿quién convierte el primer gol de Quilmes? Kevin López. ¡Epa! ¡Qué joven maravilla! Bien, Robin. Bueno. Señores, enseguida lo dice esto, pero la gente, ¿dónde? En el 4254-5060. En el 115-800-1-7426. Me faltó Ludueña. ¿Quién convierte el mejor? Batista igual que yo. Me sigue. Me sigue, 153. Grande Maxi, ¿eh? Señores, esta es la gran previa del fútbol por la radio con buen clima. Esperamos el partido. Esperamos por las 20:35. Esperamos por Comesaña, por Quilmes y Morón. En el fútbol por la radio, en el fútbol siempre por FM Sur. Distribuidora Daima, representante oficial de Conarco Estado. Soldaduras, indumentaria, seguridad industrial. Contactanos al WhatsApp 11-54-19-75-74 o info@daima.com.ar. 40 años en el mercado, proveyendo a la industria y reventa. Tirolit, Ofu, Fibu,
Distribuidora Daima, representante oficial de Conarco ESAP. Esa es la musiquita de ida y vuelta radial. Vamos camino a las 8:30. Se empieza, se abrió la puerta del estadio en este instante, ¿no? Me parece. Allá están preparando, o al menos están preparando los bombos. Los bombos lo están preparando allá. Señores, se encienden las luces del estadio. Se encienden las luces del escenario. De la popular en el 42-54-50-60. En el 11-5-801-7426. Somos el aire de la radio. Y la gente dice el nombre, los últimos tres del documento. Y por todos los premios, ¿quién convierte el primer gol cervecero? Tonda de oyentes. Buenas tardes. Hola, muchachos. Buenas tardes. Ricardo 059. El primer gol lo va a convertir Fede González, Alicia 227, Echiqui Moreira. Saludos para todos. Ricardo. Un abrazo grande, Ricardo. ¡Hola, hola! Turco Gonza, buenas noches. ¿Cómo andan? Richard de Quilmes 7, 545. Bueno, ya estoy yendo para la cancha. Para mí el gol lo hace hoy, lo hace Machado. Así que nos vemos un ratito en la cancha. Un abrazo. Te esperamos por el centenario. ¡Hola, hola! Buenas tardes, Luciano. Buenas tardes a toda la muchachada. Raúl Villalcida, 290. El gol lo hace Axel Batista. Para Gladys, 670. El gol lo hace González. Y ganamos 2-0. En las buenas y en las malas. Aguante el cervecero. Vamos, Quilmes, carajo. Un gran abrazo. Gracias por el mensaje y gracias por la sintonía. Un abrazo grande en Córdoba, escuchando la transmisión. A nuestro querido amigo Luisito Cornejo, nuestro técnico cuando vamos a Córdoba, cuando vamos a veces a Santiago del Estero, nuestro técnico Luisito Cornejo, abrazo grande Luisito querido, gran abrazo para vos. Hablando de la Copa Argentina para Quilmes, muchachos, si pasa de la cancha de Gimnasia, confirmado en la cancha de Gimnasia el miércoles que viene. ¿Cuánta gente irá al bosque? Yo por lo menos yo creo que vale 15.000 hinchas de Quilmes. Bueno. Numerito, sí, sí. ¿Cuánto es la tarde, no? Es el detalle. 10.000, si querés. Ah, bueno, tampoco te machiques tanto, pero sí, el cambio de escenario. Si Quilmes pasa el partido con Boca, va el miércoles 28 en el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza. Información que maneja Alan Farías, que la venía caminando hace unos cuantos días. Hay que ser muy jugado para sacar pasaje. Y con la Copa Argentina y el fútbol argentino, sí. Y con Quilmes, no te faltó aclarar, pero bueno. Bueno, claro, si también no se hace un pasaje hoy, pero no sabes si es para ver Madrid Boca o Quilmes. Por eso, pero bueno, algunos por ahí se anima, ¿no? Para conseguir buenos precios. Luciano Javier. Claro. Señor. Vamos a charlar con Jairo Gómez, ¿qué te parece? Sí, pero esto, esperamos un segundito que tengo oyentes. ¿Me podrás no, es que te voy escuchando ya a ratos. Entonces, como Jairo Gómez que me está esperando aquí, por eso interrumpí. Bueno, dale rápido. Vamos con un par de charlas. Dos o tres respuestas. Respuestas de Jairo Gómez, que nuevo secretario de atención al socio. El nuevo secretario. Bueno, pero hoy no sé. ¿Hoy qué es? Hoy es vicepresidente. ¿Hoy qué sos? ¿Qué es hoy, a esta hora. ¿Sos vice o secretario de atención al socio? Contento. A ver, contaron con un apoyo que sabíamos nosotros que estaba, pero que no sabíamos que era tan amplia la diferencia. ¿A ustedes también lo sorprendió o la imaginaban desde el punteo, desde el laburo? Nosotros habíamos hecho un punteo importante, habíamos trabajado bien en la semana, no tuvimos mucho tiempo de hacer campaña, bueno, fue algo que se armó ahí a último momento. Hay que ser conscientes de que gran parte también de la masa societaria que se acercó a votar para cerrar una puerta al pasado, cerrarle todo tipo de oportunidad a que vuelva un club que nadie quiere, que solamente el 27% quiere, que es casi una masa societaria ínfima la que quiere, que hay que respetarlos, pero que se han acercado a la sede la gran parte,
o sea, casi 8 de cada 10 personas que se acercaron a la sede buscan un club abierto a la sociedad, buscan un club moderno, buscan un club que se preocupe por los socios, que se preocupe por el predio de juveniles, que se preocupe por hacer obras, que se preocupe por acercar a la gente, por sacar el club a la calle, y eso la verdad que a uno lo pone contento, más allá de errores que se han cometido en la gestión y que se pueden mejorar, realmente el mensaje es claro. En esta vez nos toca que sea con nosotros, y por ahí sí, enfrente no estaba lo que estaba, por ahí hubiese venido menos gente a votar y por ahí la diferencia o la historia hubiese sido otra, pero lo importante es que el socio tiene un modelo de club en la cabeza que lo puede llevar adelante gente joven, que lo puede llevar adelante gente que se dedica mucho al día a día, que como decimos siempre, somos socios comunes y corrientes, con pasión por el club, con mucho tiempo para dedicarle, con muchas horas hombre en el día a día, que nos levantamos a las 6 de la mañana para ir a trabajar y que a las 5 de la tarde estamos en la sede gestionando y que nos buscamos nuestros huecos y que nos generamos mucho tiempo para poder llegar a sacar el club adelante, que no es necesario ser ni multimillonario, ni CEO, ni ministro, ni nada como para poder gestionar y trabajar para el club. Y tu nombre, un número antojadizo, una proporción que es 8 de cada 10. A nosotros nos pasó algo ayer mientras que estábamos haciendo el programa en vivo, y hoy al mediodía también en Deportes en FM, nos pasó que también, por utilizar el mismo número, 8 de cada 10 nos hablaban de, bueno, sí, acompañamos, votamos, pero también tendrán que aprender de los errores y corregir, porque no estamos en todo de acuerdo con lo que pasó en estos 3 años. Totalmente de acuerdo. A ver, esto es un proceso. A ver, yo siempre me acuerdo, a mí este va a ser el tercer periodo que me toca, voy a ser secretario de atención al socio. Yo en 2016 arranqué como, antes era representante de socios, pero por la oposición, y en 2016 me tocó ser secretario de comunicación en un club que no tenía redes sociales. Entonces, en un club que llegamos y que se habían llevado los CPU, en un club que llegamos y habían hecho la opción de un arquero por $900.000, un arquero que no había jugado un minuto en Quilmes. Entonces, ese es el club del pasado. Obviamente que con aciertos, que con muchos errores, hemos transitado estos 6 años. A mí me tocó transitarlo los 6, todos los días de los 6 años, porque tanto en la primera gestión como en la segunda me ha tocado estar muy presente con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de agrupación, con mis compañeros de socios cerveceros. Nos ha tocado estar presente siempre, no hemos abandonado un minuto la gestión. Y es un proceso, obviamente es un proceso. Uno a veces quiere que sean más rápidos y llevan tiempo. Bueno, este proceso de 3 años que viene, este ejercicio que viene de 3 años, creemos que va a ser más fructífero el anterior, como creemos que por ahí este último fue más fructífero que el primero, y así es el crecimiento paulatino del club que nosotros buscamos, para que después, ya en el próximo, por ahí la gente que se acerque a votar tenga que ser convencida de la gestión que hemos hecho y no por ahí por lo que está enfrente. Gracias, Jairo. No, por favor. Bien, ahí está Bajero Gómez, muchachos. Bien, enseguida vuelo por ahí, muchachos. Tanda de oyentes. Dale, dale con una buena tanda de amigos en el 4254-5060. En el 11-5801-7426. Contame quién convierte el primer gol cervecero. Hasta hemos dicho nosotros. Dale, animate, que tenemos unos cuantos premios para compartir. Tanda de oyentes. Gustavo 090, el primer gol de Quilmes lo hace Fede González, para Sonia 680, lo hace Kevin López. Abrazo cervecero, buena transmisión y vamos Quilmes, carajo. Hola Turco, buenas tardes, José de Quilmes Oeste 046, dice que el primer gol lo va a hacer Batista. Mi señora Norma 317 dice que lo va a hacer Colman. Buena transmisión, muchachos. Bueno, saludo a mi amigo Luca y mi hijo Mauro, que no puede ir a la cancha porque está. Hola Turco. La Gonza, hola Mesa, buena transmis, Diego 858 dando presente, y el gol de Chiqui Moreira. Hola muchachos, habla Edgar 296 y el primer gol de Quilmes lo hace Chiqui Moreira. Hola Turco, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos, mis 3 últimos números, 527. Primer gol lo hace Fede González. Turco, Rubén 359,
el primer gol de Quilmes lo hace Alex Batista. Cop, habla Liliana, 556, Meissner, nunca más. Bueno, el primer gol, Kevin López. Hola muchachos, ¿cómo andan? Habla Martín 227, muy contento por el resultado de ayer de las elecciones. La gente tiene memoria, el socio de Quilmes eligió Meissnerismo, nunca más. Les ganamos hace 6 años y hoy, mejor dicho ayer, los enterramos. Hola Turco, hola equipo, acaba Gustavo 220. El primer gol de Quilmes tiene olor, tiene monito, tiene monito Silva. Ahí va mi puntaje, apoyo a ese hombre. Abrazo. Muchachos, buenas tardes. Ahí estamos, ya en un ratito más, camino al centenario. Pagarán, mucha suerte. Hace las cosas bien, por el bien de nuestro club, por el bien de Quilmes, por el bien de todos. Buenas tardes, Luciano, Gonzalo, todo el equipo. Fabián de Quilmes, 058. El primer gol lo hace Boneto. Hola, Turco. Lucas de Varela, 156, mis últimos tres. Voy a hacer el gol, Axel. Hola Turco, muchachos ahí en el estadio, ¿qué tal? Buenas tardes, Edgardo 688. Bueno, hoy vamos con Fede González, hoy marca Fede González. Hola chicos, ¿cómo les va? Raúl 411, soy el vitalicio, el primer gol de Quilmes, soy tu convierte, Moreira. Hola Turco, soy Sebastián de Preta, hoy gana Quilmes 3-0 con un gol de Machado, González y Pavone. Abrazo grande. Aprovechen a participar. Somos la radio. Nos metemos en cada rincón donde hay un hincha de Quilmes. Está FM Sur desde el 88.9 del dial. Mejor por internet. www.fmsur889.com.ar. Les recuerdo, el próximo miércoles 7 seremos Quilmes y Deportivo Madryn después de jugar en Madryn, en el Bosque Platense y por la Copa Argentina. Y si Quilmes gana, viaja a Mendoza para jugar el 28 de agosto, no, perdón, de septiembre, en tierras mendocinas. Esto es la gran previa de Quilmes y Morón. Esto es FM Sur. Este es el Estadio Centenario. Y en el 4254-5060 y en el 115-801-7426, me decís, por todos los premios, ¿quién convierte el primer gol cervecero? ¿Buscas el mejor precio y la mejor calidad en papel higiénico, rollos de cocina y servilletas para tu hogar o empresa? Distribuidora Lola, la distribuidora oficial de Felpita en Quilmes. Contamos con toda la línea de papel y San Andrés de Giles, Cartabela, Roripel, Sweetie, Infinity y toda la línea Premium en papel Tisu. Búscanos en Instagram, arroba Lola Distribuidora y en Facebook, Distribuidora Lola S.A. WhatsApp al 11-25-81-14-65. Envío sin cargo. Avenida Centenario 4457, Espeleta. Distribuidora Lola. Somos Felpita en Quilmes. Venta mayoristas y minoristas. Atendemos a supermercados, autoservicios, perfumerías, químicas y sector gastronómico. Sushi Club Quilmes. Un estilo diferente para comer sano y delicioso. Sushi Club Quilmes. Abierto mediodía y noche con beneficios y promociones al 5263-6833 y al WhatsApp 11-6844-5042. Sushi Club Quilmes. Alvear Esquina Vileta. La esquina del sushi. Viví la experiencia Sushi Club. Batería Quilmes Placa. Asesoramiento, instalación y mantenimiento de baterías. Diagnóstico instantáneo de fallas de arranque. Control de carga. Garantía 12 meses. Servicio a domicilio sin cargo en zona de alcance. Servicio de excelencia. Confianza en nuestro producto con más de 35 años de experiencia en el mercado. Local totalmente renovado para ofrecer la mejor atención y todas las comodidades para vos y tu auto. Andrés Baranda 520 Quilmes. Baterías Quilmes Black. Energía del futuro hoy. Encontrarnos en Facebook e Instagram. Jornada número 31 de la Primera Nacional, todo arrancó el viernes en Alta Córdoba, Instituto y Villa Dálmine. Empataron 0-0. En segundo turno, la goleada
del San Martín Tucumano, 4-0 ante Güemes de Santiago, Jordán por 2, Militello y Machi de penal, los goles del Salto Tucumano, Güemes terminó con 10 por la expulsión de Fernández. Flandria como visitante, esto el sábado ya, le gana Ferro 2-1, Ferreira por 2, los goles de Flandria, Díaz para Ferro, que terminó con 10 por la expulsión de Mosca, le echaron fría a Mosca, ¿eh? El Deportivo Maipú y el Deportivo Madryn igualaron 2-2, de Hoyos por 2 para el Deportivo Madryn, Castillo y González, de Hoyos por 2, perdón, para el Deportivo Maipú, Castillo y González para el Deportivo Madryn, Maipú terminó con 10 por la expulsión de Mansur. Gimnasia de Grima de Mendoza, también como visitante, derrotó a Brown de Adrogué 2-1, goles de Rivero y Galeano para el lobo mendocino, Acosta descontó para Brown de Adrogué, Tristan Suárez y el Deportivo Riestra terminaron 1-1, Núñez para Tristan Suárez, Romero para el Deportivo Riestra, la victoria de Mitre 2-0 sobre el Gimnasia de Jujuy, dos goles de Romero para el equipo santiagueño, goleada de Chacarita 4-1 ante San Telmo, Russo Cordero por 3 y se llevó la pelota, más Blanco, los goles del Funebrero, Surbrigger descontó para San Telmo. Belgrano suma y sigue. Gol de Vegetti, le ganó como visitante 1-0 Agropecuario. Atlanta, otro visitante que ganó, supera a Ramón Santavarina 2-1. Goles de Marcioni y Cruzener para el Bohemio. Matías Alustiza descontó para el equipo de Tandil. Almagro, gol de Ferreira, esto ayer, le ganó a Alvarado 1-0. La victoria de Brown de Puerto Madryn 1-0 sobre Chaco Forever, gol de Urquijo. Independiente Rivadavia de Mendoza y Temperley igualaron 1-1. Ambrosio para Independiente Rivadavia, López igualó para Temperley Temperley. La goleada de Atlético de Rafaela 3-0 ante el San Martín San Juanino, con el Encina, Lamendola y Fontanini para la crema santafesina. Ya fue final el partido de las 15, Almirante Brown, gol de Escurra, le ganó 1-0 a Zacachispas como visitante. Recién empezó en Belgrano, Defensores y All Boys están igualando 0-0. Lo vas a vivir, lo vas a sentir por la 88.9 a partir de las 20:35. Quilmes va a recibir al Deportivo Morón, gol, arbitraje de Lucas Comesaña. A las 21 en Mataderos, Nueva Chicago local ante Estudiantes de Río Cuarto, arbitraje de Maximiliano Jiménez. Las posiciones en la Primera Nacional las encabeza Belgrano con 64 puntos, lo siguen el San Martín Tucumano con 55, Instituto con 53, 51 para Gimnasia de Mendoza, después se ubican All Boys con 50, Estudiantes de Río Cuarto con 48, después Estudiantes de Caseros, Taco Forever, Almagro tienen 47 puntos, Independiente Rivadavia con 46, Defensores y San Martín de San Juan 45 puntos cada uno, el Deportivo Riestra y Madryn 42 unidades, 41 para Brown de Puerto Madryn, 40 tienen Chacarita, Morón, Ferro, Brown de Adrogué, Mitre, el Deportivo Maipú y Almirante, que hoy ganó, tienen 39 puntos cada uno, 37 para Quilmes, Agropecuario, Güemes de Santiago y Gimnasia de Jujuy, 35 puntos, 34 para Atlanta, San Telmo quedó con 32, Atlético de Rafaela, 30, Temperley, Vitadán, tiene 29 puntos cada uno, Flandria y Alvarado, 28, Nueva Chicago, 27, 26 para Tristán Suárez, Zacachispas, 25, y cierra la tabla Ramón Santamarina con 24 puntos. Bicicletas Kill Bikes, tan quilmeñas como la cerveza y el centenario. Showroom en Conesa 48 llegando a las vías. Kill Bikes, bicicletas, accesorios, repuestos e instrumentaria. Kill Bikes, la bici de los quilmeños. Seguinos en Instagram y Facebook como Kill Bikes. Anuncia en las pantallas LED de Quilmes. Mostrá tu marca de manera efectiva con Luzovisión. 11 54 90 49 76. Anuncia en las pantallas LED de Quilmes. Y escuchando al teacher dar la tabla de colocaciones es donde uno argumenta que este es un partido donde lo único que sirve es ganar, ¿no? Porque podemos hacer la matemática al revés. Si Quilmes no hubiese dado vuelta a ese partido épico en cancha de Temperley, y hoy ya no tendría chance, o si no le hubiese ganado a Flandria, y es más, el punto con Belgrano que nos dejó ese sabor agridulce porque Quilmes había hecho las cosas para ganarlo, no deja de ser un punto que pocos equipos sumaron, y entonces en esta pelea por intentar entrar, aunque sea en esa última ventana del reducido y mantener la ilusión, hoy Quilmes se enfrenta a un equipo que por su parte dirá lo mismo, ¿no? Si no hubiese tenido esta remontada de las últimas fechas, claro, uno dice remontada porque no hay que olvidarse que Walter Cochete fue técnico de un Morón que fue cambiando, que bueno, además tuvo otro tipo de problemas para con el entrenador y el plantel, pero que en definitiva
defensiva no daba pie con bola, hasta que esta buena racha y el otro día, por ejemplo, empatar la Chicago sobre la hora y ganar contra Maipú también sobre la hora, le permite estar en la conversación. Una conversación que es para uno solo, y entonces Quilmes tendrá que tener la voz más alta jugando aquí en el Centenario con su gente, y uno cree que con el envío de haber jugado bien con Belgrano, más allá que el resultado no se le dio, creo que esa fue la imagen que se llevó el hincha cervecero, esa sensación que cuando los partidos son importantes, este equipo responde un poco más. Pasó en Copa Argentina, pasó el otro día frente a Belgrano, ya le había tocado en algún momento jugar en Córdoba con Instituto, y tal vez frente a los equipos más débiles fue donde Quilmes dejó esos puntos que hoy necesitaría como el agua. Y entonces uno empieza a pensar que hoy, si se toma como una verdadera final, puede ser el punto de partida para imaginar dejar un rival en el camino como es el Gallo de Morón, que cuando vemos los nombres, cuando lo vemos jugar, tiene mucho de aquel equipo que terminó cerca del reducido, bueno, justamente en esta cancha, en los cuartos de final por los penales, pasó Quilmes, pero en definitiva es un equipo que pelea, es un equipo que tiene buenos delanteros, tiene tal vez de los jugadores con mayor jerarquía a la hora de definir de los últimos equipos que Quilmes se fue enfrentando, y a partir de ahí habrá que tener sumo cuidado sabiendo que Quilmes es un equipo que regala situaciones, aunque claro, uno dirá, no, pará, el otro día estaba Vegetti y no le dimos ni una chance, y eso también es un buen punto para hacer la discusión de creer que Quilmes hoy está un poco mejor de lo que estaba hasta hace un par de semanas. Pero decía, es un equipo duro morón, me da esa sensación que hoy Quilmes va a tener mucho la pelota. ¿Le gusta el técnico? Sí, ya lo sabemos, pero Morón te la va a dar para que te equivoques, para que en eso de salir de abajo, en eso de intentar abrir los espacios, puedas tener un error, porque juega eso Morón, a aprovechar ese segundo balón, a ir con los delanteros a buscar el mano a mano, su posibilidad en cuanto a jerarquía, manejan bien la pelota detenida, bueno, por esa vía le empataron a Chicago, veremos si Quilmes tomó nota sabiendo que el técnico los conoce. Bueno, el turco, ¿cuántas veces dijo? Y pará, tiene 90 jugadores en una temporada, tampoco debe ser fácil recordar uno por uno las características, pero seguramente para Coyete no será un partido más. Habrá planificado sabiendo lo que puede hacer el rival y lo que viene haciendo el equipo de Migliardi en estas últimas fechas. Veremos si es la chance del equipo cervecero de alzarse con los tres puntos, pensando, por supuesto, en meterse en el reducido. Cansado de tu vista y antihigiénica cortina de baño, nosotros tenemos la solución. Mamparas de vidrio laminado, lámigo, corredistas, rebatibles, baños fijos y dos de ducha. Por consultas y asesoramiento, llama al 4256-3229 o personalmente nuestro showroom en Mitre 5005 en Espereza, a una cuadra de Mitre y La Guarda. Lámigo, elegante, confort para la imagen y comodidad de tu baño. Hablamos un poquitito de política, porque me parece que todavía en cada rincón del Estadio Centenario se habla de política, muchachos. No sé cómo estará el clima por ahí abajo. Ya charló Jairo Melsky con ustedes. Ya estamos esperando también por la información de Morón, por supuesto. Pero digo, se respira todavía el clima político ahí abajo, ¿no? Sí, Turco, en este momento lo que más se respira en la calle interna es frío, porque está bastante floja de gente, ¿eh? Ha habido que a lo lejos que está llegando, por ejemplo, Uriel Vecchio, pero está bastante flaco todavía de gente aquí. Pero lo que es la sensación, la misma de ayer, después de que terminábamos la transmisión o el tramo final de transmisión, que son las sonrisas, ¿no? Esto del buen estado de ánimo, por supuesto todo emparentado con el oficialismo, pero por ahora lo que venimos viendo es eso. Viene un poquito demorada la llegada, pero ahí están empezando a caer también algunos nombres más allá de Jairo, con quien charlábamos hace un ratito. Después, para cuando quieras, tengo información, porque viste cómo es esto, ¿no? Es como se dice, ya se resetió el número y ya empezamos a hablar de las próximas elecciones. Ya arrancó. Así que ya tenemos para hablar y te puedo llegar a decir algo que te puede llegar a poner de mal humor incluso. No, a mí no hay nada que me ponga de mal humor hoy. Muy bien. Bueno, anda agarrando después la paleta de colores, porque me parece que vamos a tener que usar alguno. Después te cuento, si querés. Bueno, contame qué información manejás. A propósito, me parece, Román, Gonza, muchachos, me parece que la información de esta semana es
de poder conversar con alguno de los cinco integrantes por la minoría que deberían ser, a partir de la próxima semana o a partir de la oficialización el miércoles, comisión directiva por la minoría. Sí, sobre eso, a ver si verdaderamente son y van a participar los que les corresponden hoy por hoy por orden, ¿no? A mí ayer por lo bajo me decían que Frasquet no va a participar y que probablemente una persona más tampoco, con lo cual habría que bajar dos escalones en la lista seguro. Si eso sucede, la doctora Paola Martini es la que le corresponde. Y si hay un segundo personaje de la lista, segundo integrante de la lista, sería el señor Paradiso el que ingresaría en la lista de comisión directiva por la minoría. Porque el orden es, primero, Frasquet, que vos decís que a esta altura no estaría participando. Eso me comentaba. Muy bien. Por otro lado, el primer vicepresidente fue Matías Festuca. ¿Cómo lo tenés a Festuca punteado? Entiendo que estaría dentro. Bien, el tercero es el doctor Fernando de Grossi. Yo creo que Fernando de Grossi va a estar, sin lugar a dudas. El cuarto, siendo el candidato a tercer vicepresidente, es el doctor Blas Laguesa, que está en esta comisión directiva que se está retirando por la minoría. Exactamente. ¿Y de Laguesa qué tenés? Sí, que estaría. Continuaría en su rol de minoría, pero en este caso por otra lista, ¿no? Claro. Y después ya viene en el orden de sucesión el secretario general, que es Luciano Isidro López. Adentro. Adentro también. Bueno, sí, ahí están los cinco. Son seis. No, por la minoría, cinco y tres suplentes me dijeron. Me habían dicho que el integrante femenino tampoco estaría. Pero esto obviamente todavía en el momento, ¿no? Con los resultados se estaban amasando. Bueno, vuelvo diciendo por la doctora Paola Martini. Exactamente. El que sigue es el Vincha Rodríguez. Sí, no creo que vaya a tomar ese lugar. Bueno, va a ser un desafío ese que tenemos por delante. Bueno, ¿y qué color se viene, Román? Mirá, te contaba que se empieza a dar forma ya la idea con esto. Bueno, a ver, de los que jugaron, quedaron todos bastante marcados de un lado y contra quiénes, ¿no? Las elecciones estuvieron claras y como en los últimos días hasta incluso aquellos quienes no aportaron nombres en la lista, sí aportaron votos. Por ejemplo, Plateado, por ejemplo, Rojo Punzó, y de alguna forma terminó bastante alineada, si se quiere, esa configuración. Y también quedó claro quién no estuvo, más allá de los votos que también sí han participado, pero es el armado que había quedado pendiente, que en la última parada se bajó, por así decirlo, que es el de Identidad Cervecera. Bueno, se terminaría materializando una división, o la división formalmente con la Agrupación Azul, que si bien había habido un entendimiento de cara a las elecciones, de todos modos, ahora en buenos términos, Carlitos Palermo encararía, pensando en las próximas elecciones, con el color azul del cual es apoderado, y por el otro lado estaría dándose forma a una nueva agrupación que tiene que elegir color y que tendría ya el germen próximo, en los próximos meses, a presentarse a través de una peña para la cual estarían convocando al Bocón Torres, ¿sí? Pensando en la validación de un color para mayo del año que viene y así ya arrancar o darle continuidad al trabajo que venían haciendo y que finalmente se terminaron bajando en la última parada antes de las elecciones. Muy bien. Bueno, no, sí, descansa. Bien, Román, ¿eh? Ya arrancado la... Pero no terminamos de hacer el programa especial anoche, ya arrancaron con la rosca de vuelta. El rufianaje otra vez, ya empezamos. No hay más colores ya. No hay más colores en el arcoíris, no. No quedan colores. Vamos con los colores inventos ya, con ocre. ¿Sabés qué? Fucsia. Ahí en un borrador figuraba un violeta. Vermelo. Un violeta figuraba. Justo la camiseta de la selección hoy les habrá dado. Oh, madre mía, qué espanto la camiseta de la selección, por favor. ¿Te parece que metemos un protagonista? Charlamos ayer un momentito. Pero la verdad es que hoy estamos todos un poco más tranquilos, con las pulsaciones más bajas. O no, en realidad, porque es en la previa de un partido. Estoy aquí con Uriel Vecchio, uno de los que formalmente vuelve, aunque como charlábamos ayer, siempre estuvo. Bueno,
pasaron las horas, ¿cómo están esas sensaciones después de lo que fue el día de ayer? Bueno, contentos, pero ya hoy a la mañana, nosotros ya anoche estábamos festejando, pero ya pensando en las cosas que tendría que hacer hoy a la mañana, gestiones, bueno, yo condición de abogado también, temas judiciales, fútbol juvenil, que también es donde estoy, y en fin, todavía no terminamos de organizar, todavía no terminó de cambiar la gestión, que somos prácticamente los mismos, pero con algunos cambios, pero nada, los temas no esperan, y entonces hay que gestionar todo el tiempo. ¿Puede ser que los próximos tres años sean más duros aún que estos tres que pasaron y que lo estuvieron en la gestión? Porque realmente digo, se vienen obligaciones que ya no se podrán posponer respecto al tema concurso. Está la obligación de los políticos, porque también la gente probó la chance de acceder a primera división y este año no nos salieron las cosas. Digo, ¿se viene una gestión más dura para ustedes? Mirá, digamos, hoy sería el primer día o mañana sería el primer día y es difícil anticipar. Duro. Si nosotros nos presentamos es porque consideramos que la situación la podemos manejar. Después lo deportivo, como siempre, en el área propio de lo que es el fútbol, pero siempre vamos a intentar pelear arriba, siempre. Nosotros sabemos que la obligación de Quilmes es pelear arriba, es intentar ascender, puede darse o no, pero el objetivo tiene que ser ese. Y sí, va a ser difícil, creo que tenemos las herramientas para poder hacerlo, y por eso nos presentamos, lo cual no quiere decir que todo solucionado, ni mucho menos, pero es gestión, así que bueno, en eso estamos, somos muchos, somos varios, tenemos que terminar de reorganizar este nuevo esquema que tenemos, porque si bien muchos somos los mismos, hubo cambio, bueno, pues, digo, va a ser el nuevo presidente y algunos van a cumplir otras funciones, pero yo tengo fe que vamos a hacer una buena gestión. Y en esto de que se hace camino al andar, digo, la gestión da experiencia, y siempre se van haciendo de alguna forma una especie de balance, ¿no? Y se va aprendiendo en el camino. ¿Qué dos cosas sienten que tienen que sostener o potenciar? ¿Y qué dos cosas tal vez genéricas, no conceptuales, harían distintas? Bueno, sostener, creo que tenemos que sostener el trabajo que se viene haciendo en fútbol juvenil, en fútbol infantil, en la promoción de juveniles. Creo que se está haciendo, más allá de que a veces los resultados se dan y a veces no, creo que se está haciendo una buena gestión de lo que son temas contractuales, ventas, el fútbol profesional. Creo que te sumo alguna más, Leo, si me permitís. Creo que se está haciendo un buen trabajo en lo que es la sede, no me quiero olvidar de nada, el tema socios también, hemos incrementado la cantidad de socios. Bueno, eso yo lo veo en el haber, digamos. Y en el debe, bueno, lo número uno es el ascenso. Necesitamos el ascenso, este club tiene una estructura muy grande para estar en Nacional B, tiene inmensa, que es inmensa para esta categoría, ¿no? Que es sostenible en primera división, así que estamos obligados a intentar el ascenso sin hacer locuras, por supuesto que se puedan pagar, pero tiene que ser equipos que estén preparados para pelear arriba. Eso es lo número uno. Lo número dos, creo yo, y esto sí también me parece un tema importante, creo que necesitamos hacer una apertura en cuanto a los actores. Quizás en la gestión anterior, por esta muy bien, locura de la muy bien. De la media, hemos dejado de lado un poco la apertura a nuevos actores que pueden colaborar, que pueden ayudar, que pueden dar ideas en temas puntuales. Creo que uno de los temas clave para esta gestión, que es un tema obviamente también vinculado con lo político, es agrandar la mesa para gente que no tenga que ver con la agrupación negra y con la agrupación celeste. Muy bien. No tenga que ver con ninguna agrupación que se pueda sumar a trabajar o aportar soluciones o contactos o ideas desde distintos lugares. Ese me parece un tema clave. En ese sentido, digo, si hay buena voluntad y predisposición, hoy es un día ideal para que los hayan llamado. Digo, con esto de que está fresca el resultado de las elecciones y mostrar esta predisposición desde el día uno, es algo importante. ¿Recibieron ya algún llamado, digo, desde la lista que estaba enfrente, desde aquellos que no participaron o alguien que se haya puesto a disposición automáticamente? Mira, sí, hemos, no yo personalmente, aunque sí, algunas personas me han saludado, se han puesto a disposición y distintos miembros de la comisión ingresante también, pero yo soy de los que cree que el que debe convocar es el oficialismo, siempre en todos los gobiernos, con lo cual parece que la obligación es nuestra. Aún, si bien yo lo vengo haciendo, y varios de nosotros lo venimos haciendo desde antes de las elecciones, de tal de que si íbamos a ganar, convocar gente,
todavía no asumimos formalmente, pero o sea, que hoy fue medio toda una locura con algunos cambios, pero en los próximos días, ya y mismo hoy, que es un día donde van a estar todos en la cancha, ya empezar a realizar algunos acercamientos para, bueno, para concretar esto que te digo, tratar de abrir un poco la mesa de participación. ¿El miércoles asumen formalmente? ¿El miércoles se da el cambio? Sí, tengo entendido, estamos hablando hoy a la tarde, tratar de hacerlo el miércoles a la tardecita, en acto formal. Incluso estaba la idea también de hacer algunas invitaciones a gente que no tenga que ver con la comisión directiva, un poco como gesto de esto que te vengo comentando, de abrir un poco la mesa. Bueno, nada, no lo terminamos de armar todavía, pero creo que va a ir para ese lado. Estuve charlando ayer con ustedes, hablamos por supuesto también por mensaje, te escucho ahora, escuchamos a algunos de tus compañeros de la próxima comisión directiva. Están contentos con el resultado, pero también entienden la responsabilidad que significa y la carga que significa en esto de responder de que el socio dio el voto, pero con algunos asteriscos, ¿no? No, yo estoy 100% de acuerdo, que se duerme pensando que tenemos un cheque en blanco, está equivocado. Acá el socio te demanda permanentemente resultados en distintas áreas, sobre todo en lo que es fútbol profesional. Nosotros cuando, ya hace varios de nosotros que tenemos bastantes años, si bien somos jóvenes, tenemos bastantes años de experiencia en esto, y si no aprendimos hasta ahora que para ser dirigente deportivo hay que estar preparado para las críticas, para las quejas y para dar resultados, bueno, nos está faltando conocer algo. Así que sabemos que no hay ningún cheque blanco y que hoy mismo empiezan las demandas del socio, y está bien que así sea, para eso estamos. Gracias, Uriel. Gran aporte, Román, ¿eh? Una clase magistral. En su día, ¿no? ¿Es el día del abogado? Hoy es el día del abogado, bueno. Uy, ahora le digo. Un saludo para todos. Una clase magistral de lo que es la gestión política, de lo que necesita este club políticamente hablando. Fue una clase magistral. Ojalá lo hayan escuchado. Pares y adversarios. Pero fue una charla políticamente magistral. Y Uriel es uno de los que puede buscar el equilibrio, ¿no? Con la gente que perdió ayer. Es probable. Pero el discurso, los errores, la apertura, todo, tocó todos los temas de manera política en una clase magistral. Ojalá, si cumple con objetivos al 50% de lo que recién dijo Uriel Vecchio, este club acomoda la nave. No sé, muchachos, cómo lo recibieron ustedes. Para mí fue una charla magistral. Sí, coincido, y además también no esquivando el bulto, ¿no? Y incluso ayer con las pulsaciones altas, algunos indicios en este sentido también ya había soltado, así que me parece que la idea está bien clara. Un poco respondiendo a lo que decía Dani en esto de poder ser nexo, veremos si con los nuevos representantes, con los nuevos integrantes, con los viejos, es uno de los nombres que, a ver, de alguna forma tacha, ¿no? Porque entienden que hubo, bueno, ponerlo en términos más textuales sería una traición, pero bueno, que hubo ahí un cambio, veo difícil desde ese costado, pero está haciendo el llamado. Ya. ¿Vos decís que Aníbal apuntó ahí cuando dijo que cambiaron sobre la marcha? Es uno de los que han dicho ellos, sí, es uno de los. Otros no están ni siquiera en la agrupación negra, no están ni siquiera en la agrupación celeste, ¿eh? Hay un par de nombres que están marcados. Señores, el gran aporte, ¿eh? Aceleramos, otra vez, aceleramos enseguida la gente. 19:42 en la República Argentina, 20:35, Quilmes y Morón por FM Sur. Hay un gol. Vamos con ese gol. De Old Boys lo marcó Brandán a los 26 como visitante. El Albo le gana a Defensora de Belgrano 1-0. Demasiado tránsito, muchas corridas, los chicos del colegio, tengo que ir al banco, las cuentas no cierran, el partido de pádel, el partido de fútbol, el tiempo pasa, la garganta se me seca. Soda y agua estuvo, línea hermano, calidad y pureza, 4253-8955, estuvo libre, quiero más. Alfa Par Alta Moda, productos para el cuidado y embellecimiento del cabello, tecnología profesional italiana. Alfa Par Alta Moda. Encontranos en Instagram en @alfaparaltamoda. Bajate la aplicación en tu dispositivo y conoce todos nuestros productos.
bien. A ver, estoy charlando, yo sé que estaba charlando con Gustavo Lafuente, Turco, y te cuento por qué. Rápidamente ya está dando vueltas la información de la audiencia, ¿sí? Que va a haber el miércoles, entre otros con los apoderados de tres acreedores. Bueno, uno sabemos que es Ricardo Caruso Lombardi, ¿no? Me dice Gustavo que no, lo tengo aquí cerquita, pero sé que estamos a las corridas, ¿no? Me dice que no va a haber inconvenientes, seguramente se van a poner de acuerdo con los tres. Y también hay una pregunta que le quise hacer porque, no sé si ustedes estuvieron consumiendo algunas redes sociales, medios, hay una hay un interés muy fuerte del Ajax por Lucas Ocampos. Sí. Quilmes tiene el 1,86 de la transacción, digo, el porcentaje es 1,86, ¿no? Lo doy con exactitud porque me lo contaba recién Gustavo Lafuente. Ajax quiere poner plata de verdad, mucha plata, porque está muy interesado en Lucas Ocampos. A partir de esto, bueno, la pregunta fue qué era lo que le tocaba a Quilmes, lógicamente que sin números concretos o reales, porque no se sabe todavía por cuánto se va a hacer la transacción, pero sí marcando que Quilmes va a recibir algo. Y en estos números, y considerando que es en dólares, bueno, va a ser una ayuda grande, pero claro, todavía falta, ¿no? Por ahora lo que hay es un fuerte interés del Ajax para tener a Lucas Ocampos. Buen aporte, Gonzo, buen dato, buen dato. Enseguida vuelvo. Muy bien. Ya estoy retornando por ahí. Avanzamos en la carpeta, ya recorro el vestuario de Morón con Román para tener confirmación del equipo del Oeste. Instituto Santa María. Ubicado en la calle 880, número 4531 de la Florida de Quilmes Oeste, cuenta con nivel inicial, la Casa de los Enanitos, y primario y secundario, con orientación en economía y ciencias sociales. Con informes al 4200-6106, de 8 a 12.30, o en la administración, en calle 848, número 1145. Para mejor atención, comunicate por correo a educacionsantamariasrl@gmail.com. Instituto Santa María, formando los líderes del futuro. Ya se encuentra abierto el segundo periodo de inscripción para los tres niveles de enseñanza que ofrecemos a la comunidad. Estamos a su disposición los lunes y miércoles de 13.30 a 16.30 horas, martes y jueves de 9 a 12.30 horas. WhatsApp al 11 38 94 41 62. Abierta la inscripción 2022. Confitería Odone. Tradición y excelencia desde 1960. Alvear 1066. Delivery 4254-1111. Confitería Odone. Confitería y Panadería Odone, Albert 1066 Quilmes, 11-3605-9142. Por el vestuario de Morón, ¿qué hay para contar a esta hora, Román querido? A ver, Román, ¿qué hay para aportar en el vestuario de Morón? A ver, Turco, ahí perdón, estamos con un temita de retorno, ahí estamos. Mira, estaba justo repasando ya al equipo confirmado de Morón, que finalmente lo tendrá dentro del once inicial Alan Schoenfeld. Recordamos que la duda que comentábamos era si iba Pike a la mitad de la cancha o Schoenfeld. Repite, bueno, equipo. Exactamente, no hay variante. No hay variante, así que si querés rápido lo repasamos. Dale. Uno, Rojas. Cuatro, Adín. Seis, Abacia. Dos, Cristian Paz. Tres, Lucas Angelini. 10, Gonzalo Sálega. 5, Santiago Úbeda. 8, Gastón González. 11, Alan Schoenfeld. 9, Mateo Levato. Y 7, Leonardo Ramos. Entonces el equipo confirmado. Te hago un resumen de cómo llega Morón. Aprovechamos, vamos acomodando un poquito las piezas. Llega en el puesto 18º con 39 puntos de estos 29 partidos jugados. Viene de ganarle por 1-0 a Deportivo Maipú en el Oeste con gol de Sálega. No pierde hace 11 partidos, ¿sí? Y aunque muchos fueron empates, ganó 4 de los últimos 5, con lo cual está levantada frente al Alvarado, Almagro, Deportivo Madre,
en Imaipú, lo que vamos es Román, con la expectativa de ingresar al reducido. Perdóname, es lo que le queda a Quilmes en el fixture. Es un buen dato porque significa que son equipos que no vienen bien. Por ejemplo, Morón se mantuvo sin perder en lo que a Quilmes le queda. Tal cual. Y bueno, esto, como decíamos, ¿no? Estos buenos resultados es que lo termina acomodando de cara al puesto 13º, que es el que da premio con el reducido. Está buenísimo el dato de Dani. Un poquito como para tomar la temperatura lo que le queda al cervecero. Disipada la duda, entonces este equipo como visitante sacó 16 de los 39 puntos, por eso tiene 38% de efectividad, tiene 23 como local. Tiene más efectividad en los segundos tiempos, 54%, que en los primeros. Tendría 46 puntos si fuese por los complementos. Levato y González son sus goleadores con 4 tantos cada uno. Y acumula 3 expulsados. Coronel con Brown, López con Estudiantes de Buenos Aires. Y Leonel Bontempo frente al Boys. Siempre Bontempo se zumba con alguna tarjeta roja, hay que decirlo. Tiene 2 partidos dirigidos en el torneo por Comesaña. Ninguno es victoria. Un empate y una derrota. Después ha tenido 2 penales a favor, ambos convertidos. Y en contra ha tenido 4. 2 convertidos, uno desviado y otro atajado, así que por eso cuando Colman haga el primer gol, como te dije en el concurso, va a desempatar y va a ser entonces el quinto que defina si tiene más convertidos o no en los penales en contra el Morón, que esta noche ya tiene equipo confirmado, Turco. En un rato vuelvo por ahí. Somos la previa del fútbol por la radio, enseguida la gente en el 4254-5060, enseguida la gente en el 115-801-7426. ¿Necesitas importar o exportar? Bricasto, líder en comercio exterior. Contamos con representación en más de 38 países. Logística internacional, seguros, almacenaje y distribución. Bricasto, 4331-0366. 4331-0367. www.freecustoms.com.ar. La gente esperando por las 20:35. La gente rumbo al centenario. Como mi amigo el ruso que está viniendo para el centenario con toda la barra. Viene en una bañadera. Es una bañadera, viene. Con todos los que vienen ahí, una bañadera, viene. Tiene como 6 asientos para atrás, no sé cuánto viene. ¿Este es el de los choques? Sí, mi amigo el ruso, haceme caso. Un saludo al ruso. Haceme caso, choca. Así lo vas a ver a mi amigo el ruso. Estoy esperando el llamado del ruso. Haceme caso. No, porque no lo voy a poder atender. Haceme caso, choca y lo vas a ver a mi amigo el ruso. Que te deja el auto mejor cuando lo sacaste de la concesionaria. Tiene mejor este taller de chapa y pintura. Allí en la calle Mendoza, casi Uriburu, ¿eh? Un abrazo grande para el ruso, para toda la barra, están viendo el centenario en una bañadera con la cantidad de gente que viene ahí, tremendo, tremendo. Señores, en la gran previa del fútbol por la radio, y la gente dice. Buenas tardes muchachos, ¿cómo está? Habla Julio, 4:31, para mí el primer gol lo va a hacer Chiqui Moreira. Hola radio, buenas tardes. Soy Lucía, mis 3 números de documento son 989 y para mí el primer gol lo hace González. Hola muchachos, buenas tardes. Luis 552, el gol lo va a hacer Federico González. Turco equipo, la transmisión como siempre, impecable. Mi nombre es Antonio, lo hace Federico González, 329 MNI, Carolina, lo hace Pavone, 831. Julián, lo hace Batista, 070. Aguante Quilmes. Vamos, Quilmes. Con retorno, gente. Que la pasen bien. Vamos, tenemos que ganar hoy. Vamos, Quilmes. Hola, buenas noches, Tur. Gol de Bastía. Así que bueno, vamos a ganar, cervecero. Buenas tardes, gente de FM Sur. Habla Alejandro La Rivera, 443. Y bueno, para mí el gol lo hace Machado. Equipo total, habla Paz. 264, para mí el primero que se lo mete Pavone. Buenas tardes Turco, buenas tardes muchachos. Rodrigo La Rivera, 136. El primer gol lo hace Federico González. Hola muchachos, Ernesto 753. Para mí el primer gol lo hace Rubí Díaz. Matías. Hola muchachos de FM Sur. Bueno, el primer gol lo va a hacer Batista.
Hola, Turco. Buenas noches. Yendo para la cancha con mi hija Ornella. Los goles, para mí, los dos de González. 708, mi número. Vamos, Quilmes, hoy. Hola, Turquito. Buenas tardes. Roberto, 524. Por lo que veo, lo sacó de nuevo Boneta. Seguro que lo va a entrar en segunda tienda. Hola, Turco, llama el equipo y oyentes. Soy Claudia 490. El gol lo hace el Chiqui Moreno. Buenas tardes, Turco. Buenas tardes, Mesa. Milton 588. El primer gol lo hace Kevin López. Un abrazo Ay, grande. En un rato vuelvo. En un rato vuelvo. Nombre, último tres del documento. ¿Quién convierte el primer gol del equipo cervecero? Por el premio de Maxi Descuento, por el de Capodimonte, por el Agua Siete Mares, por el de Mistral, por el de Sushi Club, por el de La Ubería, con la producción general de Alan Farías, con la puesta en escena en la cabina 16 de Maxi Ludueña. Y Yrigoyen 122, el dueño de la consola es Ezequiel Camarano. Iremos avanzando rumbo a las 20:35. Aprovecho para mandarle un saludo al doctor Julio García, que está engripado, no viene a la cancha, lo está siguiendo por radio. Pero además del doctor Julio García, aprovechemos que siempre es bueno saludar a algunos abogados, que siempre nos pueden dar una manito y bajar un poquito los honorarios si tenemos algún inconveniente. Es el día del abogado. ¿A qué abogado tenemos que saludar? Al doctor Julio García. Bueno, va nuestro saludo a Julio. Por ejemplo, ¿qué más? Al doctor Roberto Magalán, también su primo. Al doctor Blas Laguesa. ¿Qué más? Al doctor Frasquet, que era candidato a presidente por la educación gris. Qué feo le jugaron con lo del carnet ese. A Matías Festuca también. Ayer quedó a Chavo, ¿no? Que fue alguien del oficialismo. Que utilizaron la misma foto, el mismo Photoshop para el print final de lo que había sido ese carnet falso de Independiente. Porque aparte, ¿quién se va a sacar una foto de su propio carnet? ¿No? Claro. Una lástima, creo que no hacía falta, muchachos. No era necesario. ¿Algún abogado más que nos falte? ¿Algún abogado amigo que nos esté faltando? Al doctor Alejandro de Mena, un abrazo, Ale, querido, hincha de Quilmes, fanático. ¿Quién? Me estoy olvidando de alguien más. ¿Algún abogado más? Figueroa, ¿tenés algún abogado para saludar? Sí, dale, un montón. Aprovechá. Sí, al doctor Matías Fassi, a Oscar Pereló. ¿Que estás cambiando de horarios? ¿Cómo? ¿Estás canjeando horarios? No, me dijiste si tenía uno para saludar y te dije que sí, lo saludo. No, pero arrancaste por el primero con el que parece que estás queriendo canjear porque, horarios. Porque es el que me está dando una mano en algunas cosas. Ah, me está dando una mano en algunas cosas, muy bien. Sería la gata Fernández. Pero simplemente por eso. Como la gata Fernández. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Va a votar ayer la gata? Es como si, como si estuvieras, dijiste, está haciendo algunas cosas, dijo, ¿no? Como estamos haciendo algunas cosas, parecía de... No, me está dando una mano en algunas cosas. Claro, bueno, como la gata, entonces. No. Ah, ¿ya está? Bueno. No. Como la gata, no, en este caso. A mí me está dando... Pero no me da una mano porque es mi amigo. Me da una mano porque... nada, porque me da una mano. Me escribe el hincha caracterizado, que no es abogado, pero me dice, pongan fecha para el asado, ¿eh? Quiere otro asado más. El hincha caracterizado. Perfecto. Vayan preparando, ¿eh? Bueno, tenemos unos cuantos abogados. ¿Qué otro abogado? ¿No? Me olvidé. ¿Viturio no es abogado? ¿También? Alejandro Viturio, claro que sí. ¿El doctor Abrazo Julio García? Ya lo saludé al doctor García. Bueno, pero hay un montón. No sé, si me estoy olvidando de alguno más. A Oscar Pereló. Al doctor Oscar Pereló, me estaba olvidando. Claro, Oscar Pereló. Pero claro que sí. Un abrazo grande, Oscar, querido oyente y a mí. No participó de estas elecciones, sí de la anterior y después renunció Patricio Abocio. Amigo también. Claro. Felicidades. Claro. Feliz día del abogado. Bueno, no sé si me olvidé de alguno más. ¿El Román, tenés alguno más? No, sí, pero no puedo dar el nombre. Son de esos abogados que tienen perfil bajo, ¿viste? Ah. Abogado de perfil bajo. Sí, porque lleva adelante causas especiales. Le mando un abrazo. Bueno, en un rato vuelvo con la gente, ¿eh? Arrancamos. El tramo final de la previa, media hora final.
¿Buscas el mejor precio y la mejor calidad en papel higiénico, rollos de cocina y servilletas para tu hogar o empresa? Distribuidora Lola, la distribuidora oficial de Felpita en Quilmes. Contamos con toda la línea de papel y San Andrés de Giles, Cartabella, Floripel, Sweetie, Infinity y toda la línea Premium en papeles Tisu. Búscanos en Instagram, arroba Lola Distribuidora y en Facebook, Distribuidora Lola S.A. WhatsApp al 11-25-81-14-65. Envío sin cargo. Avenida Centenario 4457, Espeleta. Distribuidora Lola. Somos Felpita en Quilmes. Venta mayoristas y minoristas. Atendemos a supermercados, autoservicios, perfumerías, químicas y sector gastronómico. Bien, cambiamos de posición, nos venimos un ratito a la calle a ver cómo está el movimiento. Mirá, estoy turco con un pie en Avenida Vicente López, altura de la primera entrada del estacionamiento, donde está el último cacheo, mientras ingresa Juan Martín Erauquín al estadio, donde está el último cacheo, y la verdad es que pensé que iba a haber más volumen de gente, ¿sí? Más cantidad de gente. Me parece que el frío está haciendo que más de uno piense en venir con lo justo, y seguro también, por supuesto, el horario y el día laboral, si vienen de distancia. A ver, vamos, estamos en vivo para el Sur, lo veo sonriente, con expectativa de un buen resultado, ¿sí? En realidad vengo más contento por el resultado del domingo que de esta noche, así que... Socio, ¿no? Socio, por supuesto. Fuiste a votar. Fuimos a votar los tres, claro, como corresponde. ¿Se festejó si fuese un partido ganado? Se festejó porque la verdad que sí, es un buen resultado para el club, sobre todo, eso es lo más importante. ¿Era importante que no se volviese al pasado, ese era un poco el mensaje? No volver al pasado, y sobre todo que la gente haya aprendido también de los errores del pasado y no cometerlos más, así que sí. ¿Qué, cómo fue el clima? Contame desde el otro lado, desde la vereda, porque realmente yo estaba adentro, estaba cubriendo la situación, pero veía realmente un clima lindo afuera. Sí, la verdad que sí, se celebró porque es, ya te digo, es no volver al pasado, que es lo más importante, y también un poco sacarse la presión de un poco del temor de que se pueda llegar a confundir la gente con la situación actual, que por ahí no confundir quizás lo que es el tema institucional con lo deportivo. Si bien no se están dando muchos resultados, eso no justifica volver al pasado. ¿Y algo distinto que le pedirías a esta comisión directiva? No, quizá que se asesoren bien en lo deportivo, más que nada en el tema de la elección de los técnicos. Creo que eso fue el punto débil. El armado de plantel, con los refuerzos que vinieron, se terminaron yendo, o sea que no... Eso, básicamente. El fútbol. Bueno, muchas gracias, ojalá que enganche 2 días de festejo. Nos vemos, gracias. Ahí pasaba uno de los hinchas, bien politizado, bien, ¿eh? Y recién había votado, bueno, de a poquito va llegando entonces la gente, estamos a poco más de media hora del partido, veremos si con el correr de los minutos empieza a llegar en más volumen. Momento de abrir la computadora y detectar que Román Metzlet hace trampa, porque él vota que va a haber un penal para Quilmes, que lo va a hacer Colman, porque tiene data, porque tiene info. Esto Román lo hace porque sabés que en los últimos partidos entre Quilmes y Morón hubo ejecuciones para Quilmes desde el punto de penal, y por eso me parece arriesgaste con la ejecución de Iván. Pero vamos a repasar un poco los 7 partidos que jugó Quilmes contra Morón en esta casa, estoy hablando en el estadio Centenario. Fue uno de los primeros rivales aquí en el año 95, 16 de septiembre. 2 goles para el equipo cervecero, Caviglia y Navas. Ninguno para el Gallo de Morón, que un año después también cayó, pero 2-1. Diego Romero y Marini en aquel momento de penal, nota Román. La goleada 4-2 que repasamos también en Archivo Cuasé, porque Mauro Herc fue el primer jugador de Quilmes en marcar un hat-trick en este estadio, fue frente al Gallo de Morón, 4-2 el 9 de octubre del 97, y luego hubo 2 partidos más, en el 98 1-1 el primer empate, gol de Matías Neto, y en el 2000 1-0 el gol de penal de Adrián Sornomás, un partido muy recordado porque Peralta la atajó penal al Choni Domínguez, jugador de Quilmes que no podía convertir y
que le dieron la posibilidad, bueno, toma, ahí tenés el penal, después de 50 partidos, a ver si haces tu primer gol, y se lo atajó Perata. Hago el corte ahí porque pasaron 18 años sin que se enfrenten Cerveceros y los del Gallo. Fue en el 2018, muy recordado partido. Román sigue tomando nota de que hubo penales, porque aquella vez se hizo cargo Jonathan Torres, muy jovencito, para el empate parcial, un partido que había arrancado ganando Morón y que lo dejaba Quilmes al borde del abismo. Hablamos del 10 de abril del 2018. Luego Cadenazzi puso el 2-1 también de penal y por eso Román hace tanta fuerza. Y el último encuentro, mucho más recordado, 27 de noviembre, fecha de cumpleaños para el equipo cervecero del año pasado, 1-1, claro, Moreno hizo el gol, fue de tiro libre, ahí Román no tiene nada que ver, pero el partido se definió por los penales, porque estábamos hablando de cuartos de final del reducido que lo tuvo a Quilmes pasando. Por eso, con algo de trampa o de info, mitad y mitad, me parece que Román votó por el gol de penal, porque en la historia del centenario entre Quilmes y Morón hubo mucho de eso, por suerte, a favor del equipo cervecero, que ganó 5 y empató 2 frente al equipo del Oeste. Librería Dimac 21, 40. Jornada número 16, todo arrancó el viernes con el empate 2-2 entre Central Córdoba de Santiago y Lanús. En segundo turno, Arsenal y Huracán igualaron, también 1-1. El sábado, San Lorenzo y Central terminaron 1-1. La victoria de Godoy Cruz, 2-1 como visitante ante Newell's. El gol de Pablo Pérez, turco, para el Puskás. Firmísimo candidato. Defensa y Justicia le ganó también como visitante 2-1 a Banfield. Talleres y Racing igualaron 1-1. Platense como visitante le ganó a Argentinos 2-0. Su amigo. Sobre Colón. Independiente y Vélez terminaron 1-1. Boca venció a Atlético de Tucumán 2-1. Polémico final en la Bombonera. Unión y Aldo Civi igualaron 0-0. Y Estudiantes le ganó a Patronato 1-0. Atlético de Tucumán encabeza la tabla en la Liga Profesional con 32 puntos. Lo sigue Gimnasia de la Plata con 30. 28 para Huracán y Godoy Cruz. Argentinos tiene 27. Los promedios del descenso, los más comprometidos. Platense, que jugó el sábado y ganó, 1-176. Godoy Cruz, que también ganó, 1-173. Arsenal, 1-130. Sarmiento, 1-117. Central Córdoba de Santiago, 1-108. Aldo Civi, 1-076. Y cierra la tabla Patronato con 1-010 de promedio. Bien, teacher. Estoy avanzando enseguida con la carpeta comercial. Tengo que cumplir con un saludo. Primero tengo que felicitar al... No sé quién está hoy a cargo de... Si está el Chipi Coletti. Está pasando un temazo. ¿Qué tema están pasando? Ya justo está terminando. ¿Qué temazo? Soda Estéreo. Juego de seducción. Y le tengo que mandar un beso enorme a Norma. Norma Prestipino. Un beso enorme, escuchando, es una pebeta, una pibita, no se dice la edad, pero está escuchando la transmisión del fútbol por FM Sur. Beso gigante, fanática de Quilmes, fanática del fútbol por la radio. Me lo hicieron recordar recién. Ahora sí, por favor, sepa disculpar, karateca amigo, no se vaya a enojar, por favor, se lo pido.
Muy bien, seguimos aquí la avenida Vicente López. Vos sabés que me parece que lo que están haciendo es el largar por grupo, ¿no? Están filtrando porque de momentos pasa que no hay nadie y de momento pasa que vienen todos juntos, de todos modos, a 25 minutos de la hora del partido. El ritmo de ingreso todavía me resulta bajo, ¿eh? Seguramente respondiendo a lo que decíamos antes, el horario y también lo que tiene que ver con el frío, ¿no? Que la verdad que está realmente fresco y más de uno seguramente estará esperando hasta último momento la chance de salir. Un segundo, estamos en vivo para FM Sur, con una sorpresa en la cara, con expectativa, un resultado, ¿eh? Expectativa, sí, venimos remontados, hay que ganar como sea, con el mirante que todavía se ve, ¿no? Con expectativa y con ganas, el reducido, después adentro puede pasar cualquier cosa. Adentro es mano a mano y son todos así, Quilmes, los que están arriba, los más grandes, los grandes también cortados arriba, pero bueno, venimos. Para mí mano a mano, aguantamos hasta el final. Es un enfrentamiento con mucha historia, ¿es un poquito más de picante para venir a la cancha o se trata de Quilmes y nada más? No, Quilmes siempre Quilmes, pero contra Morón hay más ganas de ganarle que a otro, seguramente. Pero bueno, hay que ganarle igual a todos, al primero y el último, ¿no? Así que vamos y con Argentina también. ¿Socio o compraste la entrada? Socio. ¿Y votaste ayer? Voté ayer. Bien. ¿Quieres decir a qué hora no estás en el video? Voté ayer. ¿Deberías votando o por qué motivo votaste más que nada? No, voto siempre. Votamos y es importante que voten todos los socios. De hecho, este día hubo mucha gente que votó y eso es importante siempre para el club. Y bueno, no, bien, más allá de la distancia que fueron los votos, bien que haya habido mucha gente y todo tranquilo, más allá del inconveniente de la mañana tempranito, después todo bien. Así que se ve un buen día votando. Muchísimas gracias. Ahí pasa otro de los hinchas. Bueno, venimos bien con el nivel de socios, ¿eh? La verdad es que ya en los últimos partidos también, cuando veníamos haciendo un poquito la encuesta, vimos como a nivel de socios, y eso habla también del número al que se fue llevando, sí, en el último tiempo. Así que por ahora ese es el movimiento que tenemos. De a momentos con algo más gente y de a momentos todavía algo flojo. Seguramente tendremos el partido comenzado y gente ingresando todavía. Capo di Monte, pizzas y empanadas. Telesarfil, 1834, Quilmes Oeste. Delivery sin cargo al 4257-2964 y al 1530-60-2062. Y ahora, Capo di Monte, Quilmes. Quinto y Paz frente al viejo estadio y la sede. Pedidos al 1130-66-7920. Demasiado tránsito, muchas corridas, los chicos al colegio, tengo que ir al banco, las cuentas no cierran, el partido de pádel, el partido de fútbol, el tiempo pasa, la garganta se me seca. Soda y agua Estrubo, línea hermano, calidad y pureza, 4253-8955, Estrubo Lini, quiero más. Tanda de oyentes que dicen el nombre, los últimos tres del documento. Y el autor del primer gol, Cervecero. Novoa dijo, primer gol de Quilmes, Erquiaga. Román dijo, Colman de penal. ¿Quién habla? Axel Batista. Figueroa, se copió. Axel Batista. Maxi Ludueña. Axel Batista. Alan Farías dijo, Kevin López. Y el teacher creo que dijo, Miguel Ángel Cotón o la Pantera Filardo. No tengo todavía. Ah, Federico González, perdón, maestro. Recién hablábamos de abogado. Tengo el llamado de un oyente. Escuchen bien lo que dice Figueroa y Sled. Escucho. Hola, Turco, equipo. Juan Pablo de nuevo. Con el tema del saludo del Día del Abogado, Figueroa y Román quedaron muy expuestos. Uno que dijo que lo ayuda con algunas cosas, poco transparente. Y el otro que ni siquiera lo pudo nombrar porque dice que trabaja con causas especiales. Dios mío, dejá a Turco, no los hagas saludar más porque se prenden fuego los dos. Tiene razón. Los atendieron a los dos. Qué bárbaro, viejo. Un abrazo, Juan Pablo, gracias por cualquier cosa le paso el teléfono, que se ponga en contacto con la producción. Ahí está la producción, Juan Pablo lo dejó. Enseguida vuelvo, Tanda de oyentes. Es la previa del fútbol por FM Sur. Dale. Buenas tardes, amigos de radio. Agustín 347. El primer gol de Quilmes lo hace Ruiz Díaz. Buena transmisión. Abrazo. Hola, muchachos. Hola, Sabrina 456.
Para mí el primer gol lo hace Fede González. Bueno, abrazo para vosotros. Buenas tardes, muchachos. Juan Carlos 308, ya vamos para la cancha con los nietos. Y bueno, gana Quilmes 3-1. Y el primer gol lo tiene que hacer Machado. Hola, muchachos, ¿cómo andan? Nico 668, gana Quilmes 2-1. Gol de Kevin López. Gracias, buena transmisión. Hola, Turco, Marco 850. Bueno, estamos acá en Diego. El primer gol lo hace González. Hola, Turco, acá Bautista. Hoy el gol hace Axel Batista. Los últimos tres de DNI son 475. Oh, Quilmes. Turco, querido. Acá Rodrigo, Ferretería La Guarda, escuchando la transmisión. Yendo para la cancha, papá. Aguante Quilmes. Hola, Lucho, ¿cómo andás? Pablo Celie. Pablo 936, el primero lo hace Boneto. Turquito, muchachos, buenas noches. Darío Cuqui 970, gana el Cervecero, gol de Federico González. Hola, buenas tardes. Hoy el primer gol de Quilmes lo hace Arbelía, Alejandro 635 de Quilmes. En un rato les prometo que vuelvo. En un rato más oyentes. ¿A cuánto? A 20 minutos de la hora señalada. A 20 minutos de Quilmes y el Deportivo Morón. Estadio Centenario, noche de lunes. El verde césped invita a jugar. Hasta los crotos y los burros podríamos jugar en el verde césped que presenta el Centenario. Aprovechá, nombre último 3 del documento, y en el 42-54-50-60 y en el 11-5-800-1-7426 me decís el autor del primer gol. Por el premio de Maxi Descuento, por el de Capodimonte, por el de Agua Siete Mares, por el de Mistral, por el de Sushi, por el de La Ubería. Todo en el aire de la radio, desde el 88.9. Todo por internet en la aplicación www.fmsur889.com.ar. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Droguería Itatí Sociedad Anónima, Avenida Independencia 4777 en Corrientes, Capital. Teléfono 379-447-4412 y 4413. www.drogueriaitatí.com.ar. Droguería Itatí, con espíritu de crecimiento constante, atendiendo las urgencias del NEA en tratamientos especiales y de alta complejidad, siempre al servicio de la salud, cumpliendo todas las normas de calidad en cadena de frío, trazabilidad y procedencia de nuestros productos. Droguería Itatí. Somos por eso. Muy bien, sigue, continúa el ingreso de los hinchas. La misma lógica, ¿eh? De ratitos vienen todos juntos, de ratitos... de oleadas vienen y en un momento se interrumpe un poquito más el ritmo, pero por ahora todavía me parece que vamos a tener un marco un poquito por debajo, o con mucha gente llegando tarde o un poquito por debajo. A ver, vamos a ver si nos podemos meter con algún hincha. A ver, maestro, estamos en vivo para más cerca, así que bueno, esperar también la Copa Argentina. Ya está planeando, ¿no? La hincha de aquí me le gusta, ir, es como si fuese de Villa Tampa. La cual fui a Córdoba también, a pasarme bien, una experiencia única, y más que ganamos, increíble. Así que bueno, ahora esperar la plata y que hoy salga todavía si Dios quiere. Siempre como Morón es un partido con mucha historia, ¿eh? ¿Le agrega un poquito de picante o se trata de Quilmes y nada más? Sí, le agrega un toque picante, pero lo que es la gana. Pero es diminuto la de nosotros, es así. Pero, ¿se sueña con el reducido todavía, sí? Obvio, siempre. Esto es así, la ilusión siempre está. Muchas gracias. Hasta ver. Ahí pasaba uno de los hinchas también ya metiéndose, empiezan a apurar el paso, así que la vamos haciendo más breve. ¿Qué estás esperando para hacer realidad tu sueño de viajar? Equitour te ofrece el servicio de reserva y emisión automática de tickets aéreos para viajar a cualquier lugar del país o del mundo. Equitour también te reserva el hotel, auto, crucero y todo lo que necesites para que vos puedas disfrutar de una estadía placentera a la altura de nuestros viajantes.
Equitur, la empresa quilmenia de turismo por excelencia. Encontranos en nuestra web oficial www.equitur.tour.com. Visitanos en nuestra oficina en Alsina 182, Quilmes, o comunicate al 42093. Equitur, la empresa quilmenia de turismo por excelencia. ¿Cansado de tu vieja y antihigiénica cortina de baño? Nosotros tenemos la solución. Mamparas de vidrio laminado Lamigo. Corredizas, rebatibles, baños fijos y box de ducha. Por consultas y asesoramiento, llama al 4256-3229 o personalmente en nuestro showroom en Mitre 5005 en Esperanza, a una cuadra de Mitre y La Guarda. Lamigo. Elegante, confort para la imagen y comodidad de tu baño. De un partido que ya se nos viene, me parece, con buena presencia de público otra vez. Está el telón, para los que el otro día disfrutaron en la salida del equipo, por supuesto, para darle energía a lo que va a necesitar este equipo. Son esos partidos donde hay que no dar ninguna por perdida, hay que entregar. Atención, Quilmes,